12 horas con 4. Ya comenzamos a grabar, siendo las 12 horas con 4 minutos del día 13 de enero del 2022, se abre la reunión. La presente reunión se lleva a cabo mediante acceso remoto con fundamento en el acuerdo número 67-001-2021 emitido por el Poder Legislativo. Con el objeto de verificar el quórum, solicito de favor al diputado secretario sirva pasar lista de asistencia. Tienes tu micrófono apagado, diputado Cordy. No se escucha. Sí, se hace que lo tiene. A ver si el área técnica aquí nos puede auxiliar para liberar el micrófono. Damos un momento para que nos ayuden ahí con ese tema. Aparece aquí en la plataforma que sí está habilitado el micrófono, pero no sabemos por qué no se escucha, diputado. Perfecto. No, a lo mejor es un problemita ahí de la propia computadora. Sí. Creo que se tiene que volver a salir y luego entrar. Se arregla. Ah, sí me ha pasado a mí también y a veces hasta la cámara. Como que de pronto se bloquea, no sé por qué. Tienes que volver a entrar y salir. Damos un segundo, sirve que a ver si se conecta el diputado Piñón, que también me comentó que ya ve. Ya está aquí también con nosotros el diputado Carrera. Sí, ¿verdad, diputado? Sí, señor, aquí estoy a la orden. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, diputado. Y un abrazo sanitizado a todos. Sí. Buenas tardes, diputado. Aquí está también ya el diputado Piñón con nosotros. Bienvenido, diputado. ¿Escuchan? A ver si se escucha. Sí, se escucha ahí ya. Ok. Nomás falta habilitar la cámara por ahí, diputado. Muy bien. Ya estamos listos, pues. Ahí está listo ya. Perfecto. Entonces retomamos como veníamos en la reunión de la comisión y con el objeto de verificar el quórum, le pedimos de favor al diputado secretario, sirva de pasar lista de asistencia, de favor. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Luis Alberto Aguilar Lozoya. Presente, diputado. Diputado Mario Humberto Vázquez Robles, el de La Voz. Presente. Diputado Edgar José Piñón Domínguez. Presente. Diputado Benjamín Carrera Chávez. Presente. Diputado José Alfredo Chávez Madrid. Presente, diputado. Diputada Carla Yamilet Rivas Martínez. Presente. Diputada Ilse América García Soto. Presente, secretario. Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 7 de los 7 diputados integrantes de esta comisión. Gracias, diputado secretario. Pues una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del día 13 de enero del 2022, mediante acceso remoto, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Como número 1, pase lista de asistencia y verificación del quórum. 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. 4, informe, análisis y discusión de las siguientes iniciativas turnadas a la comisión.
Primero está el asunto 694, que es una iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual se propone reformar la ley de ingresos de ese municipio para el ejercicio fiscal 2022 en lo relativo al cobro del derecho al alumbrado público. El ayuntamiento iniciador es el ayuntamiento de Madera. Y luego sigue el asunto 695, que es una iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual propone reformar la ley de ingresos de ese municipio para el ejercicio fiscal 2022 en lo relativo también al cobro del derecho al alumbrado público, y el ayuntamiento iniciador en este caso es Morelos. También tenemos el asunto 697, que es una iniciativa con carácter de decreto mediante el cual se propone reformar el artículo primero transitorio del decreto 66, diagonal 1064, diagonal 2021-14, por el que se expidió la ley de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua. Es una iniciativa promovida por la maestra María Eugenia Campos Galván, gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua. Y el asunto 701 también, que es una iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual se propone reformar la ley de ingresos de este municipio para el ejercicio fiscal 2022 en lo relativo al pago igual del impuesto predial, y es, en este caso es el municipio iniciador, es el municipio de Aldama. Y tenemos también el asunto también 702, que es una iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual se propone reformar la ley de ingresos de ese municipio para el ejercicio fiscal 2022 en materia de derechos. Y aquí el ayuntamiento iniciador es el ayuntamiento de Meoqui. Y como número 5 tenemos los asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito al diputado secretario se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. ¿Tienes deshabilitado el micrófono, diputado? Ok, otra vez, perdón. Con el permiso, presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del orden del día, favor de manifestarlo levantando su mano. Favor. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, le informo, presidente, que se han manifestado 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto del orden del día. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. Respecto al tercer punto del orden del día, solicito al diputado secretario sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el acta de reunión anterior, misma que previamente fue hecha de su conocimiento vía correo electrónico y que se encuentra a su disposición también en esta reunión. Con su permiso, presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del acta de la reunión anterior, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Benjamín Carrera, a favor. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, le informo, presidente, que se han manifestado 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto del contenido del acta de la reunión anterior. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la reunión anterior. Con relación al siguiente punto del orden del día, procederemos con el informe, análisis y discusión de la siguiente iniciativa. Primero, la iniciativa número 694, y es la que tiene que ver con la iniciativa de decreto por medio de la cual se propone reformar la ley de ingresos del municipio de Madera para el ejercicio fiscal 2022 con lo relativo al DAP. Le vamos a dar un espacio aquí al área técnica para que nos explique sobre este tema de Madera. Por favor, licenciado Salas Platas. Claro que sí. Buenas tardes. Con el permiso de la comisión, diputadas y diputadas, no sé si alcancen ya a ver lo que les estoy proyectando compartiendo aquí en la plataforma. Sí. Sí, muy bien. Muy brevemente, es una iniciativa, como ya bien lo mencionó el presidente, con carácter de decreto para reformar la ley de ingresos. Recordarles que Madera es uno de los 4 municipios de los cuales se quedó un transitorio en el dictamen por el que se aprobaron 66 leyes de ingresos, en donde se le suspendió la entrada en vigor respecto al cobro del derecho de alumbrado público, en razón de que no recibimos ninguna información de su parte,
en el sentido de las nuevas circunstancias jurídicas por los nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este tema ya es un tema conocido por la Comisión. Sin embargo, el municipio presenta su iniciativa posterior a la aprobación del Pleno de su ley de ingresos, y es por eso que es turnada hasta el 30 de diciembre esta iniciativa de madera, y es por eso que es hasta este momento que se está analizando. Básicamente es atendiendo precisamente el oficio que se envió por parte de la comisión, se modifica la parte de la tarifa del DAP para establecer un cobro de una tarifa mensual de 19 pesos para todas y cada una de las cuentas que conforman el padrón catastral. Entonces, en ese sentido, y toda vez que está hasta este momento suspendido esta parte de su ley de ingresos, es que se considera procedente atender cuanto antes esta propuesta del ayuntamiento. Y pues se desprende de la certificación que nos mandan, la aprobación por parte de todos los miembros del cabildo. Es cuanto. No sé si alguno de los diputados tenga algún comentario al respecto. Perfecto, entonces si no hubiese algún comentario, solicito de favor, ¿sí me escucho? Sí, ¿verdad? Solicito de favor al diputado secretario se sirva a someter a consideración el sentido del dictamen de este asunto 694 en los términos antes referidos. Gracias, presidente, con gusto. Por instrucciones del presidente, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del sentido del dictamen de los asuntos 8694, a favor del asunto 694, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. A favor, diputado. A favor. Benjamín Carrera, a favor. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto del sentido del dictamen del asunto mencionado. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el sentido del dictamen. Respecto al siguiente punto, procederemos con el informe, análisis y discusión de la siguiente iniciativa. Es el asunto 695, iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual propone reformar la ley de ingresos de ese municipio. Igual ahora nos toca Morelos para el ejercicio fiscal 2022 en lo relativo al cobro del DAP. Le damos un espacio aquí también al área técnica para que nos comente. Sí, gracias, diputado. Este asunto corre exactamente la misma suerte que el anterior, que el municipio de Madera era uno de los municipios que estaban ahí suspendida la entrada en vigor del DAP. En ese sentido, nos hace llegar también el documento y su certificación donde se acredita la aprobación por parte del ayuntamiento para que quede de esta manera que les estoy compartiendo. El numeral 2.6 es una tarifa de 60 pesos bimestral para todas los conceptos que se vienen manejando en su ley de ingresos. Entonces, básicamente es exactamente lo mismo, nada más pues varían los montos conforme a lo que se decidió allá en el municipio de Morelos. Pues cuánto. Gracias, diputado de la Plata. No sé si algún diputado tenga algún comentario. Bueno, no habiendo algún comentario, le solicito de favor al diputado secretario sirva a someter a consideración el sentido del dictamen del asunto 695 en los términos antes referidos. ¿No tienes el audio, diputado? Pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del dictamen del asunto, del sentido del dictamen del asunto 695, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. A favor. A favor, diputado. A favor. A favor. Los que se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra respecto del sentido del dictamen en mención. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el sentido del dictamen.
Continuando con el desarrollo de la reunión, se procede con el informe, análisis y discusión de la siguiente iniciativa, es la 697, iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual se propone reformar el artículo primero transitorio del decreto número 66 de la ley diagonal 1064, diagonal 2021, 14, por el que se expidió la ley de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua, una iniciativa que promueve la maestra María Eugenia Campos Galván, gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua. Le damos igual un espacio al área técnica para que nos comente también al respecto. Sí, diputado, claro que sí. También brevemente, es una reforma que tiene por objeto únicamente reformar el artículo primero transitorio y es para aplazar la entrada en vigor de esta ley ya mencionada, que es de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado. Esta reforma se debe precisamente a que el artículo primero actualmente publicado es una ley que se aprobó en la legislatura pasada a finales y que se publica el 23, hasta el 23 de octubre del año pasado, el 2021. Y el artículo primero transitorio establece actualmente en su publicación original que entrará en vigor dentro de los 90 días siguientes a su publicación, es decir, dentro de los próximos días, aproximadamente el 20 de enero, se estaría cumpliendo este plazo de 90 días, por lo que debería estar entrando en vigor. Es una iniciativa que originalmente también presentó la gobernadora del estado en su carácter de gobernadora electa, y es ahorita en este momento que nos manda esta reforma para aplazar la entrada en vigor, en razón de que hay unos fondos, hay un fondo federal, que los recursos de este fondo federal dependen o se van a aplicar para la creación de este nuevo organismo descentralizado. En ese sentido, es que la gobernadora refiere que estos recursos del fondo actualmente pertenecen a Servicios de Salud de Chihuahua y que para poder desincorporar estos recursos es necesario llevar a cabo una serie de convenios y una serie de instrumentos jurídicos que se requiere tiempo para la actualización de estos supuestos. Entonces, en ese sentido es que se propone el aplazar la entrada en vigor hasta el día primero de febrero del próximo año, del 2023. En ese sentido, una vez revisado, el área técnica considera que es viable, toda vez que pues, los recursos del presupuesto de la federación del 2022 ya se encuentran en vías de entrega y se requiere precisamente tiempo para celebrar estos convenios. Es por eso que se considera viable la pretensión de ampliar esta entrada en vigor. Es cuanto, diputado. Gracias. No sé si algún diputado tenga algún comentario al respecto. Bueno, no habiendo ningún comentario, le solicito al diputado secretario sirva someter la consideración en el sentido del dictamen de este asunto 697 en los términos antes referidos. Por instrucciones del presidente, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del sentido del dictamen del asunto 697, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Favor, diputado. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, informo a esta presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto del dictamen señalado. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el sentido del dictamen. En cuanto al siguiente punto, se procede con el informe, análisis y discusión de la siguiente iniciativa. Es el asunto 701, iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual se propone reformar la ley de ingresos de ese municipio. Ahora nos toca ver el tema de Aldama para el ejercicio fiscal 2022 en lo relativo del pago del impuesto predial. Damos un espacio aquí al área técnica también para que nos comente. Claro que sí, diputado. Es una iniciativa de naturaleza similar a las primeras dos porque resultan de un acuerdo que David Lara presentara hasta en Congreso una modificación a la ley de ingresos que ya se aprobó para el 2022. En este caso es relativo exclusivamente a los descuentos del impuesto, ya que es importante decirlo aquí, es importante decir que es un error a la hora de la publicación por parte del área técnica a la hora de estar elaborando las minutas de decreto. Se quedó así como se ve aquí en la pantalla que les estoy compartiendo, para febrero y marzo el 15% del descuento y para abril el 10%, cuando ellos no contemplaban el mes de abril y contemplaban unos porcentajes diferentes para el mes de marzo, es decir, el 10%.
Esto se debe a que a la hora de estar haciendo las minutas de decreto, el equipo técnico estuvo tomando el criterio de a veces tomar como base el decreto ya publicado del 2021, dado que los formatos que se presentaban por los municipios a veces eran bastante complejos para corregir, y se tomaba como base el decreto del 2021 y se adecuaba para lo que se estaba proponiendo en 2022. Sin embargo, en este caso para el municipio de Alhama se quedó del 2021 esta parte, y es un error a la hora de la publicación. Comentarles que se intentó, bueno, se planteó la posibilidad de que fuera una fe de ratas exclusivamente debido al error, para que nada más saliera la corrección de este documento. Sin embargo, para brindar mayor certeza jurídica, es que sí se propuso que fuera a través de un proceso legislativo, y dado que no se refería a cuestiones no tanto de forma, sino que sí era un poco más de fondo, y blindar ahí el proceso, se propuso que fuera a través de un proceso legislativo. Y en ese sentido, pues sí se deberá atender cuanto antes esta reforma para que estén los términos que fueron presentados originalmente. Es cuanto. Gracias, gente de Las Platas. Pues, si no, ¿no hay algún comentario de un diputado? No habiendo, pues le solicito de nueva cuenta al diputado secretario sirva a someter a consideración el sentido del dictamen del asunto 701 en los términos antes referidos. Con su permiso, presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del dictamen en mención, a favor de manifestarlo levantando la mano en señal de aprobación. A favor. A favor. A favor. A favor. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, informo, presidente, que se han manifestado 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto del sentido del dictamen antes mencionado. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el sentido del dictamen, y respecto al siguiente punto, se procede con el informe, análisis y discusión de la siguiente iniciativa. Es el asunto 702, iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual se propone reformar la ley de ingresos de este municipio, en este caso es Meoqui, para el ejercicio fiscal 2022 en materia de derechos, y pues obviamente Meoqui es el ayuntamiento iniciador. Le damos también aquí un espacio al área técnica para que nos comente. Sí, diputados, también muy rápidamente, es una iniciativa que está en los mismos términos que les acabo de explicar para el DAMA, en donde en el proceso de elaboración de la minuta y la publicación salió con unos errores de la publicación, y para poder tener mayor certeza jurídica es que se propuso que se realizara todo el proceso legislativo. En ese sentido, se acordó por Meoqui. Son otras modificaciones, bastantes de ellas son menores, sin embargo las más importantes son el artículo 5 y 7, que también tienen que ver con los descuentos al impuesto predial, en un caso de los porcentajes y en cuanto a los estímulos por pronto pago, y el otro para los predios rústicos. Los demás son en cuanto a las tarifas, de que se fue ahí una falta de especificación si era en UMAS o si era en pesos, y otros valores, por ejemplo, en la construcción de tejabanes, que no era 0.33 UMAS, sino era 0.033 UMAS. En ese sentido, es que atendiendo al requerimiento del municipio de que sea publicado en los términos originales en que lo requirieron, es que también se propone que sea desahogado cuanto antes el asunto. Es bueno. Perfecto. Pues no sé si algún diputado tenga algún comentario al respecto. Bueno, no habiendo algún comentario, y una vez analizado lo anterior, solicito de nuevo al diputado secretario sirva someter a consideración el sentido del dictamen de este asunto 702 en los términos referidos. Muy bien, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del dictamen, del sentido del dictamen 701, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo, presidente, que se han manifestado 6 votos a favor,
Una voto en contra y cero abstenciones. No, secretario, sería también en mi a favor, por favor. 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Es el conteo final, señor presidente. Gracias, diputado secretario. Se aprueba y en ese sentido se instruye a nuestra área técnica para que elabore los proyectos de dictamen de las 5 iniciativas previamente analizadas y los presente en una siguiente reunión. Pues pasando al último punto de su hogar, solicito al diputado secretario, pregúntele a los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar. Por instrucciones del presidente, pregunto a las señoras y señores diputados si tienen algún otro asunto a tratar. Yo sí. Le informo, presidente, que el diputado Benjamín Carrera tiene un asunto adicional a tratar. Adelante, diputado Carrera. Muchas gracias, compañeros. No, es muy rápido, nada más para hacer una participación al respecto. Yo, ustedes saben, represento un parlamentario de Morena. Hemos planteado varias iniciativas que han sido turnadas a la Secretaría, a la Comisión, perdón, a esta Comisión, y pues no han sido aún ni siquiera admitidas. Quiero pedir pues que se contemple, dado que estamos empezando el año, que hay la posibilidad de discutir estas iniciativas. Sería cuánto, ¿no? Solicitar que pudiéramos ya admitirlas para empezar a discutirlas. Con gusto, diputado. Si gustas comentárnoslas de manera económica, las comentamos y vemos qué podemos ir haciendo. Lo vamos trabajando. Bien, gracias, diputado. A la orden. La diputada está levantando la mano aquí, la diputada Carla Rivas. Gracias, diputado. De manera muy breve, como los asuntos generales, nada más comentar que llegó a la comisión que presido, la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo y Movilidad Urbana, una iniciativa presentada por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero y se presenta para establecerla en Comisiones Unidas con la Comisión de Programación Presupuesto. Nada más es para ponerlo sobre la mesa y ya el secretario técnico de la comisión que presido, yo creo que se va a poner en contacto con el licenciado Salas Plata y para hacer los análisis necesarios. Nada más era comentarles que estén enterados de este asunto que tenemos en común las ambas comisiones. Es cuanto, diputado. Gracias, diputada Rivas, muchas gracias. Aquí le damos seguimiento aquí a través del área técnica y ya los mantenemos informados. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Bueno, pues yo nomás así de manera general también comentarles sobre la posibilidad de la reunión de mañana a las 9 para ya para ver el tema de estos dictámenes que vimos. No sé cómo anden con sus agendas. ¿Le damos? Sin problema. De acuerdo. Sí, adelante. De acuerdo. No, ya no habiendo ningún asunto más general que tratar y siendo las 12:32 del día en que se actúa, se levanta la reunión. Que tengan muy bonita tarde todas y todos. Está medio raro así las reuniones así, pero así de alguna manera tenemos que trabajar. Así es. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídense, que estén muy bien. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.